Señor, abre mis labios. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Aclama al Señor tierra entera. Sed pido al Señor con alegría. Entrad en su presencia con aclamaciones. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Sabed que el Señor es Dios, que nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos, amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Esta amada María, por tierra enamorada, María, la voz amada, Raúl y dice María, el amor. Un abrazo junto a las plantas benditas, las llagas glorificadas, Dios de fuego y delicia, Jesús esposo divino, María esposa cautiva. Os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo. Aleluya. Hazme justicia, oh Dios, que me venganza, contra quien te siguiera. Sálvame del hombre traidor y maldado. Porque me rechazas.
Tú, Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Aleluya. Yo pensé en el medio de mis días, tengo que marchar hacia las puertas del abismo, me privan del resto de mis años. Yo pensé en el poder hasta el has cuidado de nuestra tierra y la has enriquecido sin medida. Aleluya. Oh Dios, tú mereces un himno de Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas la súplica. A ti acude todo mortal a causa de sus culpas. Nuestros pecados
Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y durante muchos días apareció a los que con él habían subido de Galilea a Jerusalén. Efectivamente dan ahora testimonio de él ante el pueblo y nosotros os damos la buena nueva. La promesa que Dios hizo a nuestros padres la ha cumplido él ahora con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús. Según está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Que por nosotros colgó del madero. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor ha resucitado del sepulcro. Aleluya, aleluya. Dentro de poco el mundo ya no me verá, pero vosotros me veréis, porque yo seguiré viviendo y vosotros también. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos la fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde por boca de sus santos profetas.
Oremos agradecidos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Cordero Inmaculado que quitó el pecado del mundo y nos comunica su vida nueva, y digámosle, autor de la vida, vivifícanos. Autor de la vida, vivifícanos. Dios, autor de la vida, acuérdate de la muerte y resurrección del Cordero inmolado en la cruz y atiende su continua intercesión por nosotros. Autor de la vida, vivifícanos. Ah, Señor, que tirada fuera la vieja levadura de la malicia y de la perversidad, vivamos la Pascua de Cristo con panes ácimos de pureza y de verdad. Autor de la vida, vivifícanos. Que sepamos rechazar hoy el pecado de discordia y de envidia, y seamos más sensibles a las necesidades de nuestros hermanos. Autor de la vida, vivifícanos. Concédenos vivir auténticamente el espíritu evangélico, para que hoy y siempre sigamos el camino de tus mandatos. Autor de la vida, vivifícanos. Porque deseamos que la luz de Cristo alumbre a todos los hombres, pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, haz que tu pueblo viva siempre en la alegría al ver renovada la juventud de su espíritu y que el gozo de haber recobrado la dignidad de la adopción divina le dé la firme esperanza de resucitar un día a la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Reina del cielo, aleluya, aleluya, por Cristo, a quien llevaste en tu seno, aleluya, ha resucitado según su palabra. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Oremos. Dios nuestro, que con la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de su Madre, la Virgen María, obtener el gozo de la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria México y del continente de la esperanza que es América. En esta hora, como todos los días, se reúne el Venerable Cabildo de Santa María de Guadalupe para ofrecer a Dios el culto más grande, la Eucaristía, en honor a Santa María de Guadalupe. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos. De una manera muy especial, queremos hoy recordar el aniversario sacerdotal de uno de nuestros hermanos del Venerable Cabildo, el muy ilustre señor doctor don Gustavo Watson, que cumple hoy 26 años de vida sacerdotal. Muchas felicidades. Hermanos, hermanas, en esta Eucaristía de manera especial, unámonos por todas las víctimas que el día de ayer murieron en Manchester, en Inglaterra, y también por todas las víctimas de la violencia, de esta realidad tan cruda que el mundo vive actualmente. Encomendémoslas a la misericordia de Dios nuestro Padre. Que Santa María de Guadalupe los tenga a todos y especialmente a los heridos, aquellos que resultaron bastante dañados, entre el cruce de su manto. Ingresamos en los misterios santos pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad.
Dios omnipotente y misericordioso, concédenos poder alcanzar una verdadera participación en la resurrección de Jesucristo, tu Hijo, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, la gente de la ciudad de Filipo se alborotó contra Pablo y Silas, y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos mucho, los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara bien. Siguiendo esta orden, él los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. A eso de medianoche, Pablo y Silas estaban en oración, cantando himnos al Señor, y los otros presos los escuchaban. De pronto, sobrevino un temblor tan violento que se sacudieron los cimientos de la cárcel, las puertas se abrieron de golpe y a todos se les soltaron las cadenas. El carcelero se despertó y al ver las puertas de la cárcel abiertas de par en par, pensó que los presos se habían fugado y sacó su espada para matarse. Pero entonces Pablo le gritó: «No te hagas ningún daño, aquí estamos todos». El carcelero pidió una lámpara, se precipitó hacia adentro y temblando se arrojó a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó de allí y les preguntó: «¿Qué debo hacer para salvarme?». Ellos le contestaron: «Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia». Y les explicaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero se los llevó aparte y en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Después los invitó a su casa, les preparó la mesa y celebraron una fiesta familiar por haber creído en Dios. Palabra de Dios. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. De todo corazón te damos gracias, Señor, porque escuchaste nuestros ruegos. Te cantaremos delante de tus ángeles, te adoraremos en tu templo. Señor, te damos gracias por tu lealtad y por tu amor. Siempre que te invocamos nos oíste y nos llenaste de valor. Señor, tu amor perdura eternamente. Aleluya. Tu mano, Señor, nos pondrá a salvo y así concluirás en nosotros tu obra. Señor, tu amor perdura eternamente. Obra tuya soy, no me abandones.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: me voy ya al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta: ¿a dónde vas? Es que su corazón se ha llenado de tristeza porque les he dicho estas cosas. Sin embargo, es cierto lo que les digo. Les conviene que me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito. En cambio, si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando Él venga, establecerá la culpabilidad del mundo en materia de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque ellos no han creído en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me verán ustedes. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está condenado. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en ambos textos de la misa de este día encontramos el deseo humano que brota de la pregunta: ¿qué debo hacer para salvarme? Creo que en la actualidad es una de las últimas preguntas que nos hacemos. Quizás otras preguntas se anteponen: ¿quién va a ganar? ¿Quién es el más fuerte? ¿A qué horas tumban a este? ¿Qué pasó con aquel? Pero esta pregunta radical, ¿qué debo hacer para salvarme?, precisamente surge de un encuentro con Jesús y de la aceptación de la fe personal hacia su persona. Esto es precisamente lo que sucedió en la ciudad de Filipos, que transformó el corazón de numerosos nuevos bautizados al escuchar la predicación de Pablo y de Silas. Cuando los discípulos son perseguidos, condenados por los tribunales del mundo, es el Espíritu Santo el que transforma la situación, revelando el verdadero ser del mundo, mostrando sus limitaciones y sacando a la luz sus errores. Esta es la acción del Espíritu Santo, que refuerza los corazones y proporciona las razones para creer, dando al mismo tiempo el valor necesario a los apóstoles para oponerse a la mentalidad errónea del mundo. Hermanos, hermanas, hoy tenemos la extrema necesidad de esta acción del Espíritu Santo ante un mundo cada vez más violento, autosuficiente y seductor, excluyente de la gracia de Dios y de su presencia. Un mundo seguro de sí mismo y cerrado a toda trascendencia y diálogo con aquel a quien Jesús nos insistió mucho es nuestro Padre Dios. Necesitamos al Espíritu Santo que muestre al corazón y a la mente de cada uno de nosotros todos los componentes del príncipe de este mundo que hacen batalla sobre nosotros, entre nosotros, y nos arrojan encima
la cultura actual, que oprime, que limita, que nos encierra en una burbuja de la cual difícilmente el discípulo, el testigo de Jesús, puede a veces responder. Ese es, hermanos, el dilema de hoy. La proclamación del Evangelio ante la necedad humana, ante la poca o nula instrucción religiosa. El gran desafío de inculturar el Evangelio en nuestras culturas. Sería semejante como querer plantar una pequeñísima semilla o una pequeña planta a la mitad de un desierto y teniendo tan solo nosotros 3 gotas de agua. El ejemplo suena difícil, casi imposible. Pero recordemos que para Dios no hay imposible. Y ahí está el desafío de inculturar el Evangelio. Hoy los discípulos del Señor estamos llamados a custodiar y ser testigos de la realidad divina y humana de Cristo, ante la incomprensión y la hostilidad de este mundo que persigue y que se opone precisamente al reinado de Dios. ¿Cuántas veces, a nombre del progreso, de la emancipación, de los susodichos derechos humanos, de la liberación de los tabúes, de la modernización, se quiere arrancar las raíces cristianas de nuestras culturas e imponer nuevos modelos de vida? Quizás, hermanos, ante esta cruda y difícil y compleja realidad, el reto de evangelizar a las culturas podría entristecernos, quizás como los apóstoles a los cuales Cristo se dirige: vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Y Jesús en ese momento tiene la respuesta para esa tristeza. El Paráclito, el Consolador, el Abogado, el dulce huésped del alma, aquel que une, santifica y transforma. Es Él quien demostrará la culpa del mundo referente al pecado, la justicia y el juicio. Y estos 3 aspectos que Jesús menciona en el Evangelio son 3 elementos muy importantes a tomar en cuenta para acercarnos con humildad ante la presencia de ese huésped que habita en nosotros, que somos templo de Él, el Espíritu Santo. Él, nos dice Jesús, demostrará qué es el pecado. Él ofrecerá al mundo la prueba de que el pecado se ha cometido en lo que se refiere a Jesús y lo manifestará diciendo: es la incredulidad existente. El haber pensado el mundo que Jesús era un pecador resulta ser la culpa más inexcusable. Jesús es el Redentor. Jesús no es el culpable de esta incredulidad. Al contrario, Él ha sembrado la simiente del reino de Dios, la semilla que cayó en diversos campos. De igual manera, el Espíritu Santo demostrará la culpabilidad del mundo respecto a la justicia. Y aquí hay que tener muchísimo cuidado, ya que no debemos confundirla con la justicia de este mundo. El evangelista San Juan, en solo este texto del Evangelio, presenta por primera vez la palabra justicia, que quiere decir la finalidad por la cual Jesús va al Padre, el motivo por el cual Él va a ingresar en la glorificación. Entonces, justicia se transforma para nosotros en la viva experiencia del amor hasta el extremo, de la obediencia hasta el extremo, del abajamiento total de Jesús, el siervo sufriente,
ante la voluntad del Padre. Ahí está la justicia. En una realidad que es totalmente contraria a la lógica humana, a las filosofías, a las ideologías de este mundo. Es la glorificación de Cristo a través del sufrimiento, de su pasión, muerte, sepultura y resurrección, que es la justicia de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo va a caminar a contracorriente de las ideologías, filosofías, políticas o leyes de este mundo, demostrando que la respuesta está en el amor profundo, en la obediencia profunda, en la humildad de la disponibilidad frente a nuestro Padre Dios. Y ahí, hermanos, encontramos en profundidad este combate con el príncipe de este mundo. No hay más que abrir cualquier periódico, prender la televisión, el radio, abrir nuestro teléfono o iPad y contemplar la realidad del príncipe de este mundo. Y ante eso, desde nuestra fe, debemos presentar la justicia de Dios. Es Jesús que sigue actuando, incorporando en la profundidad de la injusticia, de la muerte, de la venganza, de la corrupción, de la violencia, la vida, el perdón y ante todo, la vida en abundancia que nos comunica con su Padre Dios. Hermanos, esta manera de ver el Evangelio y de retomarlo para inculturarlo en nuestras realidades, lo realizó Santa María de Guadalupe aquí en 1531. Ella, parte de esta glorificación de Cristo el Señor, nos lo trajo en 1531, a este monte santo del Tepeyac. Y esa teofanía ininterrumpida se sigue presentando a cada instante en este lugar sagrado. Esta manifestación del amor de Dios que transforma lo maligno en glorificación, que transforma el desaliento y las lágrimas en alegría, que transforma las malas noticias en la buena nueva que se llama Jesucristo el Salvador. El sol que viene de lo alto, la nueva realidad, la nueva era iniciada por Santa María de Guadalupe que se renueva cada día en nuestra cultura actual. Nos toca a cada uno el saber releer, reencontrar esta presencia misteriosa, amorosa, llena de ternura de nuestro Padre Dios, en el detalle más pequeño de nuestra vida, en lo más insignificante, en aquello que quizás pasamos por alto, ahí está la transformación de inculturar el Evangelio que Santa María de Guadalupe nos ha traído. Tan solo nos queda decirle, gracias, Madre nuestra. Enséñame a hacer lo mismo que tú siempre haces. Oremos, hermanos, hermanas, al Señor, pidiéndole que acuda en auxilio de aquellos que ha querido alegrar con la resurrección de su Hijo. A cada petición respondemos
Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por los niños que en estos días de Pascua son incorporados a la Iglesia por el bautismo o reciben la confirmación o la primera comunión, oremos. Padre, escúchanos. Por aquellos que con el estudio o el trabajo se esfuerzan en hacer progresar el mundo y acrecentar los bienes de la creación, oremos. Padre, escúchanos. Por los que vacilan en la fe, por los que se han apartado de la senda del bien, por los que no saben descubrir a Dios en su camino, oremos. Padre, escúchanos. Por nosotros mismos, por nuestros familiares y amigos, por los que nos odian a causa de la fe y por nuestros difuntos, oremos. Padre, escúchanos. Pidamos de manera especial por el muy ilustre señor canónigo, el doctor Gustavo Watson, que Santa María de Guadalupe siga sosteniendo su ministerio en bien de los peregrinos. Roguemos al Señor. Señor Dios nuestro, que nos concedes cada año la alegría de celebrar las fiestas de la Pascua, haz que el júbilo de estos días se vea acrecentado con la consecución de los bienes que te hemos pedido por Jesucristo tu Hijo, que vive y reina inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Thank you.
Oren, hermanos, hermanas. Para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, vivir siempre llenos de gratitud por estos misterios pascuales que celebramos, para que continuamente renovados por su acción, se conviertan para nosotros en causa de nuestra felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles, los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias, de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo,
Te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales. Bendice al padre Watson, hoy en su aniversario sacerdotal, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu del Señor resucitado, dense la paz. Thank you.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Señor y Dios nuestro, escucha nuestras oraciones para que la participación en los sacramentos de nuestra redención
nos ayude a la vida presente y nos alcance las alegrías eternas, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar hoy a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayan a anunciar la alegría del Señor resucitado. Pueden ir en paz.